Castillo desde La Libertad, que recibió una llamada de la empresa Telefónica que tiene una deuda con la SUNAT y que se han comprometido a pagar esta deuda con la SUNAT. Vamos a escuchar cómo fue el anuncio de Pedro Castillo respecto a esto que es una deuda tributaria. Después les cuento montos y cómo podría ejecutarse. Pero antes, así lo dijo el presidente. Quisiera saludar a una empresa tan importante que hasta el día de hoy ha venido debiéndole al país. Me refiero a esta empresa internacional de Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo que esta empresa se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertir en educación. Enhorabuena, creo que eso nos alegra a la mayoría de peruanos. Sí, el presidente lo anuncia también como una gestión de gobierno, como un logro de su gobierno, haber, por lo menos de compromiso, ya tener esta voluntad de Telefónica de pagar una deuda que, atención, según SUNAT, a mayo de este año, Telefónica debe 5.450 millones de soles. Reitero, 5.450 millones de soles. Ojo, el gobierno de Pedro Castillo anuncia ahora el pago de esta deuda tributaria de Telefónica. No hay una respuesta oficial de la compañía española que opera en Perú. Es una deuda que tiene años, es una deuda que además en algún punto se judicializó, hay partes de la deuda judicializada, hay batalla legal hasta en el TC, Fátima, por eso. La pregunta será también hasta cuánto se paga finalmente y si esto, de pronto, que es una responsabilidad que tiene que asumir una empresa, mucho más una empresa tan grande, también implicará acaso repensar, no sé, estoy simplemente tratando de ver cuáles serían las implicancias en otro tipo de asuntos, porque ya ves que también empresas muy grandes e importantes y también otro tipo de organizaciones, quizá un poco más pequeñas, que están implicadas en asuntos de tercerización, vienen cuestionando esta norma que se pone vigente respecto de no poder tercerizar algunos servicios. Entonces, no sé si por ahí también será algo que se replanteará, aunque es un aspecto más allá de lo económico, sino más bien en el ámbito laboral. Sí, en el gobierno de Pedro Castillo se puso mucho énfasis en esto que eran las deudas tributarias de grandes empresas en el Perú, empresas de categoría 1, que es como SUNAT trata de categorizar a todas las compañías. No son demasiadas, son compañías de mucho capital, compañías que también tienen grandes ingresos y también generan un nivel de producción muy grande, que tienen una participación en el mercado peruano. Una de ellas es Telefónica, pero ojo, con este pago de deuda, todavía no confirmado por la empresa, pero anunciado por el presidente Castillo, sería la tercera empresa en la gestión de Castillo que decide saldar su deuda con el Estado. El año pasado, Buenaventura, la minera Buenaventura y la minera Cerro Verde. Esas dos mineras, Fátima, cancelaron las deudas que tenían con SUNAT. Ahora se suma Telefónica, el presidente buscando mostrar una buena noticia en un momento de mucho, por lo menos de mucha conflictividad en lo legal. ¿No? Es una importante información igual para destacar, sin duda, porque aunque no sabemos exactamente cuál es el monto por el que finalmente se van a realizar estos pagos ni la modalidad, ¿verdad, Santiago? Implica sí un ingreso importante para el Estado que esperamos se invierta de la mejor manera. Sí, me parece que solo hay que esperar la confirmación o la versión que tiene la empresa, te digo, de capitales españoles. Telefónica era la empresa que tenía el, por lo menos el monto más grande de deuda con SUNAT, empresa operando en el Perú desde 1994, empresa de capitales españoles. Es también la relación con Telefónica un tema casi bilateral con España, recordemos. Es importante mantener estas relaciones comerciales y esto termina siendo una buena noticia a la espera de lo que diga Telefónica también. Perfecto, 7 de la noche, Santiago, probablemente ya con el desenlace, con lo que sea la decisión del Poder Judicial sobre la prisión preventiva. Sí, los esperamos ahí en las redes sociales para escuchar sus comentarios, para leer sus comentarios y también para contarles finalmente si el juez decidió otorgar prisión preventiva a Jennifer Paredes y a José Nenil Medina. Gracias, Santiago.